¿Qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores. Lejos de fomentar el desinterés por las elecciones, a pesar de lo que pueda parecer por el título del programa, el objetivo de este espacio es presentar a los candidatos y a sus propuestas de una forma distinta, de una forma amable y distendida. Así que, bienvenidos a Pasas de las Elecciones, un programa para no olvidar. Hoy le vamos a regalar las pasas de las elecciones para comprometer su palabra a Francisco José Caparrós, carabaqueño, 50 años, licenciado en biología, es empresario y es candidato al Senado por Ciudadanos. Señor Caparrós, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal se lleva lo de ser candidato al Senado por un partido que propone suprimir el Senado? A ver. Bueno, la verdad es que la pregunta es curiosa y no deja de tener su gracia. Desde luego, lo que nadie podrá decirme jamás es que yo accedo a la política pensando en el sillón, cuando precisamente estoy optando a conseguir un escaño en el Senado para, acto seguido, utilizar ese escaño para hacer desaparecer precisamente ese escaño. Lo cierto es que en Ciudadanos, dentro de nuestra política de agilizar la administración, simplificarla, quitarle la grasa que le sobra y desde luego intentar abaratarla, que no sea el despilfarro que tenemos, pues nos encontramos con que el Senado es uno de los sitios donde realmente pues no se está haciendo una labor útil ahora mismo. En principio el Senado se concibió constitucionalmente con unos fines que finalmente no está cumpliendo. Y realmente lo que está sirviendo es para ser realmente lo que llaman un cementerio de elefantes, un lugar de jubilación dorada para gente que ha estado en política y que no saben muy bien al final dónde aparcarla, y allí pues tienen un sueldo y un trabajo cómodo. Y la verdad que los españoles pues no estamos para asumir ese gasto, que en el fondo tampoco es que sea un gasto desmesurado comparado con lo que son unos presupuestos del Estado. Pero sí lo es lo simbólico, sí lo es lo simbólico del despilfarro, del mal gasto de estar, estamos hablando de una cifra de unos 50 millones de euros, tampoco, insisto, eso dentro de los presupuestos del Estado es una cantidad enorme, pero sí es verdad que toda cantidad es enorme cuando es innecesaria y sobre todo cuando no es útil. En consecuencia, nuestro partido pues lo que quiere es transformar el Senado y darle utilidad. ¿Cómo? Convirtiéndolo en una Cámara representativa de verdad de las comunidades autónomas con un Consejo de Presidentes de las comunidades. Esto, por supuesto, sería más barato, sería más útil, sería más ágil y nos quitaríamos un poco esa carga simbólica de tener cosas absolutamente innecesarias y caras dentro de nuestro gobierno. Y además, si estuvieran allí los presidentes autonómicos, sí que parece que tendría más sentido el llamarlo, como le llaman, Cámara de Representación Territorial, ¿no? Efectivamente. Además, hablamos que el Senado pertenece a las Cortes Generales de España y pertenece al Poder Legislativo. Y entendemos que hay asambleas regionales que ya hacen la legislación regional, por tanto hay una cierta redundancia en la labor que hacen los parlamentos regionales con la labor que haría el Senado en cuanto a Cámara Legislativa Regional, Territorial. Bueno, estamos en la mitad de la campaña, más o menos, creo que hoy estamos en el ecuador de la campaña, ¿sí? Ustedes, yo sé que llevan una agenda apretada, todos los partidos, a nosotros nos llevan con la lengua fuera detrás, a los medios de comunicación, y cada día hacemos un pequeño resumen de algunos de los actos principales que las formaciones políticas más destacadas realizaron ayer. Así que lo acabamos de preparar, vamos a verlo y ahora lo comentamos. El hasta hace unos meses coordinador estatal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha centrado la atención de la jornada de Unidos Podemos. Lara ha participado en una rueda de prensa acompañado por la candidata número 3 al Congreso, Magdalena Martínez, y el número 1 al Senado, José Daniel Espejo. Espejo ha centrado su discurso en lo que ha llamado la migración forzosa. Nosotros planteamos una reforma urgente de la LORE, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que les devuelva inmediatamente el derecho a voto que les ha sido robado en las últimas convocatorias electorales, y planteamos un plan de retorno inmediato que garantice que los migrantes que decidan volver a España y reincorporarse a sus proyectos tengan una igualdad de trato con los que están aquí. Lara, que también ha compartido un encuentro con los simpatizantes en Murcia, ha explicado la propuesta en materia económica de Unidos Podemos.
No se trata de que todos paguemos más, se trata de que se cumpla el artículo 31 de la Constitución española, que dice que cada uno tenemos que pagar en función de lo que tenemos y lo que ganamos. También ha aprovechado para hacer un llamamiento a los votantes. Estoy convencido y les estoy llamando evidentemente al voto porque estamos, yo creo que sí, yo no he dicho nunca que la hora nunca, además no creo en eso, creo que eso es derrotismo puro, pero sí hay una oportunidad histórica y una necesidad vital para este país para que quitemos a un partido del gobierno. El cabeza de lista del PP, Teodoro García, vuelve a casa, la Universidad Politécnica de Cartagena, la universidad donde ha estudiado y donde ha mantenido un encuentro con estudiantes de la red de cátedras. En la ciudad portuaria ha abordado los beneficios del sector tecnológico para la región. Y por eso nosotros te vamos a proponer durante la próxima legislatura un programa para impulsar el talento tecnológico, para impulsar la digitalización de las pymes, que ya se está haciendo, pero haciendo especial hincapié en esos jóvenes talentos que terminan la universidad y quieren montar una pyme o incorporarse al mercado laboral. Proponemos un plan que permita en la región crear más de 8.000 empleos tecnológicos y que estos empleos estén ligados a sectores estratégicos de la región de Murcia. En declaraciones a los medios, Teodoro García ha subrayado la importancia del empleo como eje de la campaña electoral del Partido Popular y también ha aprovechado para hacer una comparativa con los gobiernos del cambio. Y por eso, en esa contraposición de lo que unos proponen y luego hacen en gobiernos como Navarra, Valencia o Aragón, en los que suben los impuestos 500 euros a una familia que cobra 16.500 y nos llevan al desempleo, y por otro lado, comunidades autónomas en las que se apuesta por la libertad y menos burocracia, estamos a la cabeza en creación de empleo, pues es entre lo que se elige el próximo 27 de junio. Sin duda, tecnología y universidad, una combinación ganadora para generar empleo. En el Ecuador de la campaña, el Partido Socialista mantiene un encuentro con jubilados y con pensionistas. El candidato número 2 al Congreso por la Región de Murcia, Pedro Saura, ha afirmado que si Mariano Rajoy continúa al frente del Gobierno de España, su intención es la de privatizar este sistema público de pensiones, y también ha dicho de Pablo Iglesias que supone un gran riesgo para las pensiones. El Partido Socialista es el único partido que garantiza el sistema público de pensiones. Iglesias, con abrir la independencia a algunas comunidades autónomas, es un riesgo para el futuro de las pensiones públicas de nuestro país. Y Rajoy ya es un riesgo en sí mismo, lo ha demostrado con los recortes y con que ha esquilmado, ha acabado con el Fondo Reserva de la Seguridad Social. Según el secretario general del PSOE, la región de Murcia, Rafael González Tobar, somos la comunidad autónoma con las pensiones más bajas, con una renta básica de inserción menor que en el resto de España, y esto nos sitúa en la segunda región en pobreza de España. Para el PSOE, todo esto necesita un cambio. Ese cambio que de tendencia hacia la igualdad, de garantía del estado de bienestar, de la lucha por los valores que defendemos los socialistas, es lo que nos jugamos el día 26 de junio. Según los socialistas, si no se produce un cambio, las pensiones del futuro van a perder un 40% de poder adquisitivo. Nosotros lo que planteamos es una profunda reforma fiscal para financiar desde el presupuesto público ese deterioro de las pensiones públicas y también otro modelo de crecimiento para incrementar la productividad, incrementar los sueldos, incrementar las cotizaciones y así corregir el problema que nos ha dejado el Partido Popular. De forma imprevista y para el asombro de todos, la formación naranja de Ciudadanos anuló el acto central de campaña que tenía previsto para la tarde de ayer. Se trataba de un encuentro con los responsables de las asociaciones de trabajadores autónomos. Al parecer, y según responsables de prensa del partido, el acto se pospondrá para los próximos días de campaña, permitiendo quizás la posible visita de algún líder nacional. Donde sí compareció Garaulet con bastante decisión fue en el debate de la tarde de ayer que organizó el periódico La Verdad junto con la Universidad de Murcia. Este evento reunió a los 4 cabezas de lista al Congreso por Murcia de los principales partidos políticos. A la salida del debate, estas fueron las conclusiones de los distintos partidos. Nosotros hemos hablado de acordar y reformar y otros hablaban de derogar, recortar. Es decir, hay una serie de verbos que hay que saber utilizarlos, ¿no? Por lo tanto, vayan a votar y cuando vayan a votar piense quién propone, quién quiere llegar a acuerdo, quién quiere reformar y quién quiere estarse en la esquina o qué quiere derogar. Es decir, eso es lo que hay que trasladar y lo que creo que debe de quedar como base, ¿no? Cuando haces un debate nunca sabes qué percepción se tiene desde fuera. Tú argumentas y bueno, yo he intentado
hacerlo en positivo todo lo que se puede. Hablar de corrupción en la región de Murcia es difícil, hacerlo positivo con todo lo que tenemos y lo poco que responde y que hace el Partido Popular. Pero para mí lo más importante, lo que yo resaltaría, es que estas elecciones van de quién te fías. Y yo creo que Mariano Rajoy no tiene ninguna credibilidad, que es evidente ya con la corrupción, con todo lo que nos han engañado, pero tampoco la tiene Pablo Iglesias, que cambia constantemente de programa y de propuestas. Y quien quiera un cambio y quien quiera votar izquierda, quien quiera un cambio progresista, pues lo haga a la opción que lo garantizamos, que es el Partido Socialista. Bueno, yo creo quiero destacar además la satisfacción del Partido Popular de la Región de Murcia por el desarrollo del debate y porque de verdad una vez más se haya podido ver lo que tenemos enfrente y lo que vamos a contrastar el 27 de junio en las urnas. Y es un partido encabezado por Teodoro García, como hoy se ha visto, que es de los cuatro partidos el único que ha traído propuestas, que ha traído ideas, el que ha traído proyectos y el que ha hablado del futuro de la Región de Murcia, y luego un saco con los otros tres partidos, con PSOE, con Podemos, con Ciudadanos, que hablaban del pasado, que se echaban piedras unos a otros, que criticaban, que han sacado en ciertos momentos lo peor de la política y lo peor de esas cloacas. Sí, creo que satisfechos porque hemos visibilizado que hay dos proyectos de país. El proyecto de país oficial del Partido Popular, que parece que sigue anclado en el España va bien y que no reconoce que hay 5 años con 20%, con un 20% de paro, que la desigualdad se ha disparado o que hay un tercio de la población en riesgo de pobreza, y un país que yo creo que es el de la gente y que es el que avanza cada vez que se abren las urnas con el voto a Podemos, en este caso a Unidos Podemos, que hemos podido hacer alguna propuesta sobre qué modelo productivo, qué modelo de salarial, qué modelo de calidad en el empleo, y que a la gente se le haya podido quedar claro, bueno, pues quién defiende seguir como estamos con la política de recorte y devaluación salarial y quién planteamos una alternativa. Bueno, ya estamos. Señor Caparrós, no sé si le merece algún comentario, alguna reflexión, lo que ha visto, lo que ha oído, cómo va viendo la campaña, no lo sé. Pues nada, la campaña empezaba al parecer muy fría, con la gente un poco saturada. La verdad es que ha llegado a un punto quizá de hastío de tanta política, pero cada vez la gente lo está tomando con más interés, porque es que esto hay que entenderlo como es. Realmente estamos en un momento de cambio donde hemos acabado un ciclo donde solo existía el bipartidismo, existía el y tú más. La única estrategia política era intentar tumbar al de enfrente. No se adoptaba una actitud constructiva, sino que bastaba con destrozar al de enfrente, ¿no? Y desde hace un tiempo pues hemos entrado otros actores que estamos obligando a que la gente tenga que proponer y tenga que decir. Y donde ya no vale yo tengo mayoría absoluta y yo mando y yo ejerzo el poder y el otro tiene que pasar a la oposición. Ahora estamos en un tiempo de acuerdo, estamos en un tiempo donde nadie tiene la mayoría absoluta y donde es necesario sentarse y acordar. Y en ese tránsito que estamos haciendo, pues está resultando doloroso, está resultando difícil, sobre todo porque hay partidos antiguos que se resisten, que les cuesta asumir que ya ni mandan ni van a mandar y que no va a haber mayorías aplastantes y que no va a haber mayoría absoluta, que es necesario dialogar. Y siguen todavía intentando mantener esa vieja forma. Por eso el trance, esta nueva transición que estamos viviendo, está resultando un poco difícil, máxime cuando salimos de las malas experiencias y de lo mal que lo hemos pasado todo el mundo con la crisis. Y lo que resulta muy curioso es que uno de los presuntos nuevos partidos, como es Unidos Podemos, pues resulta que coinciden las estrategias y en los modos de bloqueo y de intentar, junto con el Partido Popular, está practicando casi o más vieja política. Curiosamente, uno de los partidos nuevos está ejerciendo más como uno de los antiguos partidos. Hay algunos temas que nosotros estamos oponiendo mucha resistencia para tratar en este programa, no porque no sean importantes, que sí que lo son, y muchos, sino porque son objeto de batalla electoral durante muchos años, están dando mucho juego a los partidos políticos, a todos en general, y no hay soluciones definitivas legislatura tras legislatura. Uno de ellos es el agua, pero bueno, a usted hoy se lo vamos a plantear. ¿Cuál debería ser la política hidrológica adecuada en este país para abastecer de agua a la región de Murcia sin entrar en batallas con otros territorios, sin crear ningún tipo de tensión? ¿Cuál debería ser? ¿Desalación, trasvases, una mezcla de ambas cosas? No lo sé, ¿qué plantean ustedes en este sentido? Pues como decían las preguntas tipo test, la última, ¿no? Todas son correctas. Uh-huh. Realmente no existe una solución mágica, nunca hay una única respuesta.
hay situaciones concretas, hay situaciones específicas que requieren respuestas específicas. Evidentemente, todas las soluciones deben, al final, aportar a un mix y tener un cóctel, una combinación de distintas soluciones, y en cada lugar, en cada situación, se aplica la que más convenga. Nosotros somos partidarios claramente, claramente, de que en los sitios donde sobra el agua venga a Murcia. De hecho, el agua es dañina en muchos de esos sitios. Nosotros, no voy a decir que somos partidarios de la interconexión de cuencas. En muchos casos ya hay pequeñas interconexiones de cuencas. Nosotros somos partidarios de que el agua vaya desde donde no está hasta donde hace falta. Pero es evidente que también un canal llega hasta donde llega y no alcanza la capilaridad posiblemente a todas las zonas. Y quizá un micro trasvase en una comarca concreta venga mejor. Quizá la desalación en una comarca concreta, combinado con energía solar para abaratar el coste energético de la desalación. Y al final no es una solución única, sino una combinación de todas. Esto es lo que pensamos que hay que hacer con el agua. Y desde luego, por supuesto, la innovación y la tecnología, en la que somos unos verdaderos maestros. Afortunadamente, es nuestro tejido agrario, son unos verdaderos maestros en exprimir al máximo y conseguir optimizar y mejorar la eficiencia siempre de cada gota de agua que tenemos. Ayer, en el debate que organizó el diario La Verdad y la Universidad de Murcia, colega y candidato al Congreso, Miguel Garolet, hablaba del Mar Menor, ¿no? Fue uno de los temas que salió en el debate. Y él decía, Garolet decía ayer, que sobre el Mar Menor hay que hablar menos y dejar trabajar a los técnicos. Pero no es menos cierto que los técnicos también trabajan siguiendo unas directrices políticas. Usted además es biólogo. ¿Cuáles deberían ser, desde su punto de vista y desde el de Ciudadanos, las directrices políticas sobre las que habría que trabajar en el Mar Menor? La primera directriz política imprescindible es que no hagamos de esto un campo de batalla electoral de ninguna forma. Nosotros no somos muy partidarios de reprochar, al contrario. Nosotros normalmente defendemos nuestras propuestas y no nos gustan nada estas batallas de itumas. Pero es que en un caso tan trascendental, tan importante para nosotros como es el Mar Menor, eso debería ser una regla sagrada. El Mar Menor es muchísimo para nosotros, no ya por la cuestión medioambiental, que lo es un ecosistema casi único en el mundo, es una laguna costera de una riqueza y de una biodiversidad que lo hacen prácticamente único, no solo como un recurso turístico de primerísima magnitud, sino incluso como un recurso tradicional, cultural, de los habitantes de la zona, pesquero y otras mil razones más. Desde luego nos sobran las razones para pensar que, como solemos llamarle, el Mar Menor es nuestra joya regional. Desde luego el enfoque político tiene que ser ese. Y a partir de ese momento dejar trabajar a los técnicos, aunque los técnicos prácticamente se han puesto ya de acuerdo, por fin. También es cierto que los técnicos, desde el punto de vista de la Administración, han dado algún traspiés y han dado algún resbalón y han dado algún palo de ciego. Y curiosamente, ahora cuando hay iniciativas de la gente, de la calle, de los vecinos, preocupados, inquietos, es cuando han sentado en la mesa a diferentes técnicos y estamos teniendo conclusiones claras de cuáles son las causas del deterioro ambiental del Mar Menor, y en consecuencia, una vez que sabemos las causas, tenemos más fácil saber cuáles son los caminos de solución. Los caminos de solución, evidentemente, lo primero que hay que hacer es eliminar hasta donde podamos las causas, los problemas que nos han traído hasta donde estamos. Pero hay otra cuestión, ya que hablamos en términos puramente políticos, después podemos comentar un poco en plan algo más técnico. Hay una cuestión políticamente importante, y es que el Mar Menor, yo creo que ha sido la víctima, ha sido el síntoma de, ha sido por supuesto un abandono absoluto durante décadas de políticas ambientales bien enfocadas, pero eso al final lo que ha servido también es para sacar a relucir, nos demos cuenta que había un abandono en el modelo turístico que se aplicaba, que había un abandono en el modelo urbanístico y de infraestructuras, y que había un abandono y una dejadez absoluta en el modelo agrícola que teníamos, y así suma y sigue. Al final el primer dañado ha sido quizá pues lo más frágil y lo más valioso que tenemos, pero en realidad es un síntoma de otra serie de abandonos y de, no sé cómo llamarle por no hacer demasiada sangre, pero es verdad que nunca había un rumbo claro, ni unas líneas claras, ni unas políticas claras, ni unos modelos de desarrollo en una serie de ámbitos que al final todos ellos venían a repercutir en el Mar Menor, que ha sido al final
el que ha pagado los platos rotos. Y a priori, esa primera medida que propone el gobierno regional de los filtros verdes que van a instalar en cuestión de unos meses, ¿a priori le parece correcta, acertada? La medida es buena, pero lo que hay que pensar es que el mundo no se acaba en la rambla del Albujón y que la solución mágica no es un filtro verde. Es una solución buena, es una solución que se puede aplicar rápidamente, que puede tener resultados en un tiempo bastante razonable y a unos costes bastante razonables. Pero esas prisas, esto correr y que lo hagamos dentro de periodo electoral, esta es la solución. Yo no estoy en absoluto convencido de que esto no sea más que un primer paso, que está bien, que nosotros vamos a apoyarlo, pero ni hay que hacerlo corriendo con toda la urgencia del mundo. Tenemos que haber corrido antes, mejor que empezar con las urgencias ahora, ni desde luego que vaya a ser la solución mágica. Hay muchísimas más cosas que hacer. Bueno, a mí cuando se me agotan las preguntas recurro a mi compañera Azucena Marín, que viene con otra batería, así que vamos a saludarla. Hola, Azucena, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, señor Caparrós. Buenas tardes. Nosotros siempre intentamos a todos nuestros invitados tratar un poco más en profundidad los temas que creemos que mejor controlan, puesto que usted es licenciado en biología, consideramos que los temas de medio ambiente, tal como el que estaban tratando ahora mismo, son de obligado cumplimiento. Así que me gustaría que nos dijese y aprovechase esta ocasión para hablar de la ley de montes que se aprobó el año pasado. Se hizo un cambio de la que estaba en vigor, la que aprobó el Partido Socialista, y el cambio, básicamente para que lo entiendan también los ciudadanos, afectaba a aquellas zonas incendiadas en los montes, no podían ser, hasta el año pasado, motivo de recalificación, ni se podía construir en las mismas hasta 30 años después del citado incendio. A partir de esta modificación que se produjo en 2015, estos terrenos podían ser recalificados o se podía construir en los mismos siempre que hubiese una necesidad imperiosa por parte de la comunidad. ¿Qué opina Ciudadanos al respecto? Porque fue un tema muy comentado a nivel medioambiental. Pues, ¿qué voy a opinar? Yo siempre me hago una pregunta, ¿no? Que me dicen, oye, tienes que hacer esto, y uno siempre dice, oye, ¿por qué no? Pero quizá la pregunta correcta, oye, ¿y por qué sí? ¿Qué tenía de malo la ley nacional para que nos viéramos en la necesidad de abrir una puerta que estaba cerrada? ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues yo creo que la respuesta no la sabemos, pero no la podemos imaginar, que conociendo un poco los antecedentes. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo en la región? Intentando derribar cualquier barrera legal que impidiera macrourbanizaciones, macro campos de golf, macro operaciones económicas. Sí, básicamente se pensaba que era un tema de especulación urbanística que en nuestra región pues siempre se ha achacado a los temas de campos de golf y distintas construcciones. Por eso queríamos saber la opinión de Ciudadanos al respecto. Vamos a hablar otro tema medioambiental y es respecto al sol. ¿Podemos abastecernos de la energía solar en este país o cuál es el problema? Ahora mismo, evidentemente, funcionamos con un mix de energías y no estamos tecnológicamente ni tenemos las infraestructuras necesarias para vivir exclusivamente del sol, eso es evidente. Pero lo que también es evidente es que las tecnologías han avanzado muchísimo y cada vez estamos más cerca de esto, y desde luego en la región de Murcia por horas de sol no nos podemos quejar. Tengo que decir. Pero nosotros queríamos saber específicamente qué propuestas tiene Ciudadanos respecto a la gestión de esa energía, de las energías renovables, porque también conocemos que a primero de año se aprobó el Real Decreto que impone lo que se denomina el peaje de respaldo. El peaje de respaldo, para quien no lo sepa en casa también, es lo que se ha conocido popularmente como el impuesto al sol. ¿Qué postura tiene Ciudadanos respecto a ese impuesto al sol, que cobra un peaje por estar conectados a la red eléctrica, pese a que podamos abastecernos de la energía que nos produzcan los paneles solares que podamos instalar en casa? Bueno, esto es una cosa en la que no es la postura que proponemos, sino que la postura que hemos hecho. Nosotros ya en la Asamblea Regional nos hemos opuesto frontalmente a este impuesto al sol porque para nosotros no tiene ningún sentido. Nosotros defendemos el autoconsumo, y el autoconsumo no es viable y no puede funcionar de ninguna manera, y no entendemos el por qué ponerle ese freno que de verdad supone una barrera insalvable para el desarrollo de energías renovables. En este sentido es que curiosamente lo tengo fresco, hablando del sol no puedo tenerlo fresco, pero... Y menos estos días, a 40 grados. Esta mañana precisamente hemos estado en una planta solar en Lorca, una planta de Ampier,
y hemos estado recogiendo un poco que nos explicaran en detalle cómo lo ven. Y resulta que estos señores que hace unos años invirtieron sus ahorros, sus esperanzas en energía solar, en energía renovable, en energía limpia, pues como todo el mundo sabe, le hicieron un cambio legal que ahora hace que sean absolutamente inviables, ¿no? Porque las primas, las ¿y condiciones... ¿Cuál es la solución que propone Ciudadanos al respecto? Pues la primera solución que de verdad tenemos que hacer es reconocer ese esfuerzo a esos pioneros, a esos héroes anónimos que pagaron una tecnología que ahora es 7 veces más barata, uh-huh, y que abrieron la puerta, que hicieron unas instalaciones y que abrieron un camino cuando era dificilísimo abrirlo y bien caro que lo están pagando el haber sido, uh-huh, así de valiente. Un camino que ahora pueden seguir más fácilmente otros. El desarrollo de energía renovable va a ser posible gracias a esos primeros valientes que se la jugaron y por culpa de nuestro gobierno, indistintamente PP y PSOE, se la jugaron y perdieron. Y perdieron porque los traicionaron a mitad de camino. Bueno. Hay que decirlo por su nombre. Entonces, lo primero es que todo lo que se plantee sobre energías renovables a partir de ahora tiene que empezar por apoyando a esos primeros que posibilitaron. Y económicamente, luego, apoyos, bueno, ya veremos los apoyos en que se materializa. Efectivamente. Tiempo al tiempo. Nosotros, como también tenemos que regirnos por unos tiempos, que son los que tenemos a nuestra disposición, nos vamos a trasladar a la calle, que es lo que hacemos pues muchos días. Contamos con el contacto de todas esas personas que nos siguen en las redes sociales y a las que mandamos un saludo. Hay una sardina por ahí que habla mucho con nosotros y a la que también queremos decirle que tomamos nota de todo lo que dice. Pero también hay un ciudadano de Cartagena que nos lanzaba una pregunta y queremos saber si puede contestárnosla. Esto es lo que nos preguntaba Pedro. Usted es de 24 años y está ganando 400 euros. Las 8, 9 o 9 o 10 horas, la que le diga el jefe. ¿A qué acudamos eso? Pues no puede ser así. Hay que buscar otra solución. Busca una solución a la jornada laboral. Jornadas laborales que en principio deben ser una jornada completa, pero que luego se traducen en horas extras que nadie paga. Bueno, esa es la situación que planteaba este hombre. ¿Qué propuestas tiene Ciudadanos respecto a estos contratos laborales? Pues precariedad. Ese quizá es uno de los puntos estrella de nuestro programa electoral. Nosotros en un principio abogábamos por el mal llamado contrato único, que al final hemos tenido, por hacernos entender mejor, hemos rebautizado como contrato estable indefinido. Nosotros lo que no queremos es hacer un contrato que ya nace con fecha de caducidad, que no proporciona estabilidad en sí mismo tal y como es y que establece algunos escalones posteriores que no invitan en absoluto, que no facilitan al empresario el que pueda hacer contratos. Nosotros abogamos por este tipo de contrato que se inicia y se termina cuando no quede más remedio que terminarse, pero mientras se pueda mantener, se mantiene. Okay. Vamos con la última de las preguntas, Pepe. Yo sé que me estoy yendo muchísimo, pero es que me faltan minutos. ¿Hacemos una más? Venga, una más. Una más. Tenemos el programa de todos los partidos que vienen a visitarnos y les invitamos siempre a hacer un juego rápido. Elige un número, del 1 al 5. El 1. El 1 es fácil. El programa de Ciudadanos tiene 350 puntos. Nosotros lo resumimos en 5 bloques, que es tal como ellos lo tienen en su página web. Y el punto número 1 habla de reconstruir la clase media y trabajadora. Yo le voy a preguntar, nuestro país ha tenido en años en los que ingresó más por cotización de autónomos y parados que de asalariados. ¿Cómo van a ayudar ustedes a los autónomos, que son esa gran parte de inversores de nuestro país? Que son otros de los estrellas de esta campaña. Todo el mundo habla en favor de los autónomos. ¿Qué claro, es que los números cantan y desde luego la salida de la crisis, el desarrollo, el crecimiento económico, pues siempre se tiene que apoyar en estas personas valientes, emprendedores y que se lanzan contra viento y marea y que levantan la persiana cuotas todos los días y que funcionan. Nuestra idea estrella, por supuesto, es que un autónomo que no alcance el salario mínimo interprofesional no paga ni un céntimo, no paga nada, está totalmente exento de la tasa de la seguridad social, esos casi 300 euros, uh-huh, que te caen como castigo, que solo por el hecho de querer trabajar empieza pagando. Si quieres trabajar, empieza pagando, ¿no? Uh-huh. Esto se quita. Y a partir de que consiga alcanzar el salario mínimo interprofesional, irá pagando proporcionalmente a sus ingresos. Bueno, muchas gracias. Quedamos así, conciso, porque nos come el tiempo. Nos come el tiempo y nos quedan 2 cositas todavía. ¿Le gusta el cine, señor Caparrós? El cine me gustaría mucho si no me fuera... Me gustaría si consiguiera verlo. Bueno. Yo desde hace un tiempo veo Peppa Pig, veo programas infantiles... Bob Esponja, por supuesto. También, Pepe. Yo también, todo. Y cuando voy al cine veo dibujitos. Bueno, no hace falta ser cinéfilo para lo que le vamos a preguntar, porque hemos
hemos seleccionado 15 películas de temática electoral y política, y cada día al candidato que viene le ponemos una. Hoy hemos elegido una película, un clásico, es del año 1952, la protagoniza Mario Moreno Cantinflas, y se titula Si yo fuera diputado. En este caso sería Si yo fuera senador, pero la película es Si yo fuera diputado. Vamos a ver un tráiler de un minuto de la película. Do, do, mi, re, do, si, la, si, si. Hemos pensado que en las próximas elecciones legislativas es necesario que postulemos para diputado a un hombre que nos represente dignamente, a un verdadero amigo del pueblo. Con ciudadanos de este distrito. No habría en estos momentos momentáneos palabras con que descifrarles a ustedes la emoción que me embarga al unísono al reunirnos aquí todos uno por uno y en esta forma para decirles a ustedes que su lucha no fue infructuosa. Bueno, la película es que guarda, la historia de la película, no crea, pero guarda cierta similitud con su caso, porque en la película Cantinflas es peluquero, es verdad, es peluquero, es barbero, él, y tiene entre sus clientes, tiene un anciano que es abogado, y el abogado le va dando al peluquero, a Cantinflas, lecciones de derecho, conocimientos de derecho, a cambio de pelados y de afeitados gratuitos, ¿no? Tanta habilidad, tanto conocimiento, tanta soltura adquiere Cantinflas que lo invitan a defender los derechos de las clases más desfavorecidas y se presenta a diputado, por eso dice lo de si fuera diputado. En su caso digo la similitud porque usted no viene de hacer carrera política, usted es biólogo, ni peluquero, es biólogo y es empresario, y de la noche a la mañana, hace un año, se ha visto envuelto en esta carrera política. ¿Quién le impulsó? ¿Cómo se le ocurrió? Brevemente. Es la pregunta. Pues yo creo que lo que nos ha impulsado a todos, y es que no me conformaba. Llega un momento en que parece que es normal estar viendo a la UCO todos los días en la tele, estar viendo a políticos acompañados por la Guardia Civil, parece que es normal estar viendo casos de corrupción, parece que es normal querer llevar a tus hijos a que conozcan la Paramount y serán grandes y no la conocerán, que parece que es normal que haya aeropuertos que luego no están. Estamos asistiendo a un montón de cosas que parece que son normales, que se quiera romper España, que uno no quiera irse, pero no es normal en absoluto. Yo no me conformo con ver esa serie de cosas que no voy a repetir porque las conocemos todos de sobra, pero llevan prometiéndome agua casi desde que tengo uso de razón, llevan prometiéndome el AVE antes de que se inventara el tren. Llevamos viendo tantas cosas que yo realmente, en un momento en que dije, bueno, ¿qué tiene que hacer un partido para que dejen de votarlo? ¿En qué se tiene que equivocar? Y me di cuenta que no podíamos seguir, pero una pequeña confidencialidad ahora que no nos ve nadie. Perfecto. Realmente el detonante fue muy curioso. Tengo tres niños pequeños y los sorprendí hablando con compañeros del cole. Yo estaba coqueteando un poco, tenía ese gusanillo con la política, y le cuenta a mi chiquillo al de al lado, dice, mira, mi papá se ha metido a político, pero de los que no roban. Digo, pero bueno, esto es lo que entienden que es la política. Ya desde que nacen, no puede ser. Yo no quiero un país así para mi hijo, lo que le movió, de ninguna forma. Claro, fue intentar hacer algo para que deje de ser normal lo que estamos empezando a entender como normal, lamentablemente. No, no podemos aceptarlo, no podemos resignarnos y... Bueno. Y algo había que hacer, y bueno, como no hay otro más cerca. Y de memoria y de palabra, bueno, es que usted es caballero en Caravaca, un caballero siempre tiene que tener buena palabra. De memoria y de palabra, ¿cómo anda? De memoria y de palabra, de memoria fatal, ya saben los años, y la palabra, pues soy caballero templario, concretamente, en Caravaca. Bueno, pues, a ver, Azucena. Nosotros también le pedimos a cada uno de nuestros invitados que formule un compromiso aquí con nosotros, y para que no se le olvide a lo largo de su carrera política, le vamos a ayudar con algo que, bueno, científicamente tiene alguna demostración que otra. Nosotros queremos comprobarlo empíricamente y para eso estamos aquí, y le regalamos a cada uno de los políticos que nos acompaña una bolsa de pasas que dicen que ayuda a mejorar la memoria. Así que usted nos hace un compromiso aquí, que estamos en Petit Comité, y nosotros le regalamos esta bolsa de pasas. ¿Cuál es su compromiso? Pues el compromiso no puede ser otro que el mar menor. Yo, además de candidato a senador, soy responsable de medio ambiente en Ciudadanos Región de Murcia.
Y aunque problemas medioambientales en la región hay muchos y oportunidades medioambientales más todavía, afortunadamente, pues ahora mismo quien peor lo está pasando es el Mar Menor, y mi compromiso es luchar porque no solo recuperarlo, sino que jamás en la vida tengamos que pasar por este trance tan doloroso de verlo enfermo, enfermo, gravemente enfermo. Mi compromiso es aplicar toda mi energía en intentar curarlo lo antes posible, que recuperemos nuestra joya ambiental. Bueno, pues yo creo que se merece que le regalemos las pasas para que no olvide su compromiso. Es un buen compromiso, tomamos nota del mismo, señor Caparrós. No lo olvidaré, muchas gracias. Lo hacemos en presencia de Naranjito, que hoy no había dicho nada. Cada vez que viene un candidato de Ciudadanos, señoras y señores, tenemos a Naranjito presidiendo la entrevista, que es un poco la imagen, por así llamarlo. Fue del Mundial 82 y puede ser ahora la imagen de Ciudadanos. Bromas aparte, señor Caparrós, no sé si desearle que gane las elecciones, porque si ganan las elecciones se queda con carrera corta política si es que se desmantela el Senado, o que quede en la oposición y pueda hacer un poco de carrera política como senador. En cualquier caso, le deseamos, como a todos los candidatos, que durante la campaña y después de ella presida su vida la serenidad y la verdad, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este programa y hasta otra ocasión. Bueno, a su disposición. Qué amable. Azucena, nos vemos mañana a las 2:30. Por supuesto, aquí estaremos con todos ustedes en Pasas de las Elecciones. Hasta mañana.